¿Actúa su ama de llaves de forma sospechosa? Pruebe a hacerle unas preguntas clave. Como... ¿No crees que esos Vox Populi tienen un motivo legítimo para quejarse del profeta? O... Seguro que alguno de tus amigos ha asistido a reuniones. Me gustaría ver de qué va el tema. Y ahora... Toma, lleva tú esto. Vamos con la música. La primera vez que vi Columbia, el cielo era el más azul y brillante que había visto. Parecía el paraíso. Entonces tus ojos se hacían a la luz y veías una multitud de rostros blancos echándote duras miradas. Señor, nos gustaría ayudarle. ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar. Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted. Para usted, señor. Será mejor que se marche o nos traerá problemas a los dos. Por favor, señor, por favor. Como lo encuentren aquí, me echarán a mí la culpa.
¿Eres un Duk? ¡Un Dingwit! Duk limpia el fusil de su padre cada domingo sin que se lo pidan. Dingwit se pasa las tardes disparando a los ratones y le devuelve el fusil sucio a su padre. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dingwit. ¿Eres un Duk? Lo siento, señor, pero será un placer ofrecerle un refresco. ¿Quieres guardarte esto? Muchas gracias. De verdad, cada vez que venimos el servicio está peor. Vengan a sacarse una foto con el padre fundador de nuestra nación. Él fue quien taló el cerezo, quien cruzó el Delaware. De rodillas, aceptó la espada del ángel Columbia. Acérquense y demuestren su lealtad a la bandera y a la nación. Ante el cielo, Constock se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un Edén por el hombre apurado. Amable señor, ¿eres un ¿no podría decirme la hora? Son las 7:30. Gracias. Cuando Duk ve a un individuo sospechoso... Thank you.
Gracias. Está trabajando, ¿no? Sí, en un periódico. Bueno, así es la mujer moderna, supongo. No por eso es correcto. ¿Eres un tú? ¿Anabel? ¿Perdona? ¿Anabel? Soy yo, Esther. Oh, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. Qué nombre más bonito. Eso ha sido extraño. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Sí. A esos zapatos les vendría bien limpiarlos. Supongo que no me he fijado mucho. Parece que va a llover. Mejor lluvia que nieve. Bueno, supongo que sí. Lo siento, amigo. La playa está cerrada. ¡Cuidado! ¡Acabo de barrer! ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí. Ponme uno, por favor. ¿Cuánto es? Ah, un águila de plata. De acuerdo. Dos billetes para el dirigible Primera Dama. Sí, dame un momento, amigo. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. Señor, se va a mostrar ese bonito. Entendido. Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto. ¡Lamento la espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alejaos de mí! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿Dónde está? Genial.
Ya me siento mejor. Y los años se convertían en recuerdos, los hombres del Congreso fueron emprendiendo el buen camino. Mediante la tecnología del hombre y los dólares de Washington, el Señor obró su voluntad sobre Columbia y la alzó sobre la Sodoma de abajo. ¡Muévase ahí! ¡Apártate de mí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. Déjame ver tu mano. Lo que acaba de pasar ahí, ¿no? No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He
leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. ¿Dinero?